Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Mendoza, psicóloga y formadora, y con este vídeo me gustaría humildemente si puedo aportarte una pequeña dosis de motivación con la situación de incertidumbre actual. En primer lugar, espero que todos estéis bien de salud, vosotros y vuestra familia, lo más importante. Y en segundo lugar, me gustaría explicaros un estudio que se hizo con una serie de ratas, y disculpad si hablo de estudios con animales, pero que creo que nos pueden ayudar a entender cómo funciona la motivación humana. Se cogía un estanque con agua y en ese estanque artificial, que era relativamente, bueno, mediano, se puso leche. ¿Se puso leche por qué? Para que las ratitas no vieran el fondo. El primer día se tiraron 12 ratitas que empezaron a nadar y tenían que ir al otro lado del estanque, pero podían descansar en pequeños montículos que sus patitas iban encontrando, para sorpresa de ellas. Iban encontrando montículos y iban descansando. El segundo día se tiró en el mismo estanque teñido con leche. ¿Por qué se teñía con leche? Para que las ratas no vieran el fondo. El segundo día se tiraron otras 12, el estanque artificial, el mismo tamaño, agua teñida de leche, pero no tenían montículos. Así que las ratas llegaron ahogadas, muy cansadas, no pudieron descansar en ningún momento. El tercer día, en el mismo estanque, también teñido de leche, pusieron a las ratas que el primer día encontraron montículos y a las ratas que el segundo día no encontraron montículos. El agua seguía turbia, no se veía el fondo y en esta ocasión no había montículos. Las 12 ratas del primer día nadaron, las que el primer día encontraron montículos, y el segundo, evidentemente, también nadó a la vez. ¿Qué grupo creéis que llegó mejor? ¿Las que el primer día se encontraron montículos o las que no se los encontraron? Mucha gente, la respuesta que da en este ejercicio, en estas reflexiones, que llegaron antes las ratas del segundo día, porque estaban acostumbradas a no encontrar montículos, a nadar sin montículos, con lo cual ya se habían acostumbrado o habían generado una serie de habilidades. Todo lo contrario. Cada vez que se hizo y se replicó este estudio, siempre llegaron antes las ratas que el primer día encontraron montículos. ¿Y por qué si el último día no los encontraron? Porque nadaron con la esperanza de encontrarlos, con lo cual gestionaron mejor sus emociones, su respiración, su ansiedad y sus movimientos. Y por tanto llegaron mejor. El grupo de la segunda, las ratas del segundo grupo, llegaron ahogadas pensando, Dios mío, que nos morimos, que mira lo que nos pasó el otro día. Reflexión, reflexión y analogía con la situación actual. Si interpretamos esta situación de pandemia, esta situación tan difícil para muchos de nosotros, y yo soy autónoma, os podéis imaginar. Y no, la salud es lo más importante. Estoy hablando ahora de la parte de incertidumbre económica. Si gestionamos esta situación como las ratas del segundo día, pensando no voy a tener montículos, nadie me va a ayudar, me va a pasar algo malo, iremos por la vida cometiendo errores, sin una estrategia clara y con menos constancia, menos persistencia, y seremos mucho menos eficaces en la tarea. Si nadamos por la vida pensando que encontraremos montículos, seguro que nadamos mejor. Espero que este ejemplo te haya servido y te anime en esos momentos de bajón. Gracias.